Con fondos de la Tasa de Salud y la Municipalidad de Puerto Cortés, entregamos medicamentos a 3 centros integrales de salud de nuestro municipio. Estamos recibiendo lo que es acetaminofén, ¿verdad? Esto cabe mencionar que es aportación de todos los ciudadanos del puerto y básicamente de la alcaldía, ¿verdad? Que nos ayuda bastante en lo que es las atenciones en todos los establecimientos de salud primaria. Se están donando entonces al CIS Cornelio Moncada Córdoba, al CIS Bajamar y CIS Linda Cuello, que están funcionando prácticamente como triaje de establecimientos para ayudar a la epidemia. Se les hace un llamado para que de verdad nos colaboren en cuanto a la eliminación de criaderos, básicamente porque solo es en casa que se elimina este zancudo. Tenemos un descenso significativo de casos, de 203 casos actualmente en el puerto. Anteriormente estábamos reportando arriba de 200 casos por semana. Es la primera compra de emergencia que tenemos, alrededor de 243.000 lempiras que se están dando a 3 centros de salud, que a través de la Tasa de Salud es un aporte que hacen los ciudadanos aquí a la municipalidad, más el 50% con fondos estrictamente municipales que se dan estas compras. La corporación aprobó 5 millones de lempiras para poder tratar esta demanda que tenemos de este dengue. Repito, se aprobaron 5 millones de lempiras, ¿verdad? Para ir evacuando esos 5 millones en la medida que se van comprando los medicamentos y que sea una emergencia, ¿verdad? Porque decretamos nosotros la emergencia local amparado en el decreto de la emergencia nacional. Porque Puerto Cortés es primero.